De manera clara, el secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, trazó los rasgos de la siguiente etapa en cuanto al conflicto marítimo entre el Líbano e Israel en un discurso que pronunció en la celebración del alfabeto de la victoria con motivo del cuadragésimo aniversario de la fundación de Hezbollah. El hecho de que Sayyed Nasrallah repite en sus recientes discursos periódicos el apego del Líbano a sus plenos derechos marítimos preocupa a las autoridades políticas y de seguridad en Israel y manifiesta, según la opinión de los analistas, un aumento en el nivel de atrevimiento en lanzar las amenazas por parte de Hezbollah, que no debe ser ignorado. Debemos saber que la disuasión siempre tiene una fecha de vencimiento y es posible que está a punto de caducar ahora, pues escuchamos de Nasralla declaraciones y un tono de amenazas que no escuchamos como ellas hace mucho tiempo. El trato serio en la institución militar y de seguridad con las amenazas del secretario general de Hezbollah se deriva, según expertos, principalmente del hecho de saber que las capacidades de Hezbollah se han desarrollado mucho en los últimos años y en todos los campos. Siento que Nasralla tiene capacidades que no poseía antes, es cierto que hubo disuasión mutua, pero él construyó una fuerza grande, construyó misiles, misiles precisos, drones y defensa aérea que no poseía en 2006, además de la unidad de Al-Rauda cuya misión es entrar a Galilea y ocuparla. La confrontación con Hezbollah será diferente en su contenido de todas las rondas anteriores y estoy muy preocupado y los israelíes deben entender que si está en una confrontación será mucho más importante y más dramática de lo que emparentaron en el pasado, porque estamos hablando de 150.000 misiles a razón de 2.500 misiles por día y no de 200 o 300 misiles. Esto es lo que Hezbollah es capaz de disparar. Si bien las capacidades y amenazas de Hezbollah están presentes en la mesa de los que toman la decisión en Israel, en prevención de dar cualquier paso no calculado, los comentaristas advirtieron que cualquier concesión israelí que se dé en el tema de acuerdo con el Líbano puede interpretarse como una muestra de la debilidad de Israel frente a Hezbollah.